Amigos de redes sociales, gracias por estar con nosotros. Hoy estamos con el director de movilidad, el responsable de los camiones. Él es. Otras cosas. Él es. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ricardo Serrano. Gusto verlos. Gracias, Ricardo. Pues un año ya del gobierno de Tere Jiménez. ¿Qué se puede resumir de este año? ¿Cuál es el trabajo? Obviamente es un trabajo monumental el que se ha hecho, pero ¿qué se puede resumir de este primer año? Mira, yo creo que ha sido un trabajo de mucho. Ya tenemos un anecdotario importante. Creo que ha habido muchos avances en todas las materias, pero se resumiría, yo creo que en materia de infraestructura, pues se inauguró la terminal de Cactus, digamos, apoyando a más de 60 mil usuarios, que viene a cerrar la pinza de las otras cuatro terminales que permiten que ahí se dé pues mantenimiento correctivo y preventivo a los buses, que la gente tome el bus de manera segura, que los operadores y las operadoras tengan instalaciones dignas, con baño, comedor, áreas de descanso. Y esto pues le cambia la dinámica completamente al servicio, porque a lo mejor no nos podemos acordar en el poco plazo que ha pasado, pero en poco tiempo hemos dado un avance muy importante para que las condiciones laborales hayan cambiado, que yo creo que es un tema importante. Entonces, en materia de infraestructura, eso. La infraestructura para el transporte colectivo urbano, ciclovía, se hizo el tramo que está ahí en Paso Blanco, un tramo que acompaña a una vialidad que se mejoró, pero además se le ha dado mantenimiento a más de 50, 54 kilómetros de ciclovía. Todavía este trimestre se le darán mantenimiento a tres ciclovías, la que viene de Lomas de San Jorge a COFE 13, Norias de Ojo Caliente a COFE 13 y el circuito UA Pocitos. Entonces, eso me parece que es un avance importante porque, bueno, la movilidad tiene muchos públicos, ¿verdad? Los que caminan, los que andan en bici, los que andan en su propio vehículo, el transporte de carga, el transporte de bienes y mercancías, evidentemente el transporte urbano o el transporte público y, las motocicletas, ¿no? Entonces, en materia de inversiones, pues hoy tenemos un sistema que antes de que se acabe el año tendrá internet gratuito en los buses, en todos los buses, pero además tenemos el cobro electrónico. Cada semana el 25% del total de los usuarios paga con la tarjeta, haciendo más económicos sus destinos, con un primer transbordo al 50%, un segundo transbordo al 25%, pudiendo moverse a diferentes lugares con este transbordo, haciendo tramos más cortos para que sea más rápido llegar. Tenemos una aplicación tecnológica para que la gente sepa dónde vienen los buses, cuánto se van a tardar, qué número de buses, donde le vamos a poder informar notificaciones, difusión de gobierno, etcétera. Bueno, se han invertido también mucho en capacitación para que haya mejor seguridad vial, que haya mujeres operando en el servicio. Me parece que este es un hito histórico, que haya mujeres trabajando en el transporte colectivo urbano, ¿no? Porque hoy las condiciones están dadas. O sea, antes las terminales eran unos terrenos ahí, unos baldíos con un sillón viejo abajo de un árbol. Hoy hay verdaderas condiciones para que la mujer pueda trabajar con todas sus prestaciones y con uniformes y con capacitación, en fin, ¿no? Dando mejor servicio para los usuarios. Y bueno, además, pues el gobierno apoya con un subsidio al año, que este año fue de 263 millones de pesos, pues para apoyar que la tarifa no suba. Y me parece que esto es un tema de sensibilidad también de Tere, porque al final pues es un tema que la gente necesita el servicio y muchas veces pues no se tiene el recurso para tener otra modalidad. Y el transporte público debe de ser su alternativa y debe ser una buena alternativa. Yo diría que hay buenos avances. Yo me acuerdo justamente hace un año, el 7 de octubre, Tere me citó en su oficina y me dijo, explíqueme cómo funciona esto. Le dije, mire, gobernador, está así, así, así. Me quiero subir a los camiones. Sí, me acuerdo. Agarramos la 50, a las 6 de la mañana nos fuimos en la 50 y dijo, no quiero protocolos, no quiero gente, me quiero subir, quiero que la gente me diga de su propia voz qué es lo que está pasando. Nos subimos y me dijo, dime el diagnóstico de las rutas. Pues este es este, le di todo el diagnóstico, me dijo, quiero más buses en la 50, quiero que tenga más frecuencia tal de tal o cual ruta. Y me parece que desde ahí fue entendiendo rápido cómo funciona un sistema integrado de transporte, donde hay tecnología,
hay integración tarifaria, hay buses, se incorporaron 25 buses nuevos con una inversión de 75 millones de pesos, donde tenemos un centro de control donde vemos los GPS, donde vemos las cámaras que se están integrando al C5 para temas de seguridad. Y bueno, pues también me dijo, a ver, en la sensibilidad, cuando yo era estudiante y que trabajaba en México, que trabajé 2 años, me comentaba, pues subirse al camión era una monserga para nosotras las mujeres, quiero que atiendas ese tema. Y fuimos viendo también cómo ir mejorando esta dinámica en que la mujer se sienta más segura con los botones de alerta, con lugares preferentes. Digamos, me parece que hemos ido dando pasos puntuales. A la final, se están sentando las bases para el futuro ahí. Los primeros carros eléctricos que van a estar en el sistema. Hay intermodalidad con racks de bicicletas y cicloestacionamientos en terminales y en toda la ciudad. La gobernadora ya me dijo, hay que tener bicicleta pública y vamos a tener bicicleta pública el año que entra. Entonces, con estas bases, pues estamos pensando, creo yo, ella está pensando en las siguientes generaciones. A final de cuentas, la movilidad son las venas de la economía. Es un derecho que permite otros derechos. El que quiere ir a la escuela tiene que moverse, el que quiere ir a trabajar, el que necesita ir al doctor. Es un derecho que permite otros derechos. Estamos tratando de que eso sea cada vez más eficiente y mejor. Y con esto lo que te quiero decir, Mario, pues no es que nuestro sistema sea perfecto. El que diga que tiene un sistema perfecto miente. No, no, no. Pero vamos, así quieren. Es, vamos avanzando. Creo que vamos en el camino, ¿no? Me llaman dos puntos de atención. Uno, internet público en todos los camiones. En todos los buses. Vamos a, ya tenemos ahorita varias rutas. La 20, la 40, la 41. Con internet de alta velocidad para los usuarios. A la final, el internet para las nuevas generaciones es una especie como de derecho humano. Es un derecho humano porque les permite el acceso a la educación, a la información, a la difusión, a su derecho de estar conectados con el mundo. Y antes de que se acabe el año, todos los buses tendrán internet gratuito, con un ahorro para ellos de 350 millones de pesos más o menos, una inversión que el gobierno hará para que la gente pueda beneficiarse, pueda ir viendo contenidos, el gobierno pueda también difundir información claro. Propia del gobierno, y además que podamos conocer de primera mano pues indicadores, áreas de alta densidad o de necesidad del servicio, quejas, comentarios, felicitaciones, porque mira, pues parece que no, esta es un área de contención, siempre hay mucha dinámica en la que hay que estar resolviéndole a la gente, pero cada día llegan más felicitaciones. Yo no quiero decir que ya estemos en donde queremos estar, pero llegan felicitaciones del servicio de operadores que ayudan a los adultos mayores o de que manejan correctamente, que los tratan bien, en fin. Y pues el servicio de que las rutas están llegando a su lugar en tiempo. Hemos disminuido a 23 minutos en promedio las rutas, son 46 rutas. Que no quiere decir que todas tengan ese tiempo, porque unas tienen mucho menos, tienen 5 minutos como las de los anillos, y otras tienen más, las que cruzan todo el centro de la ciudad, para lo cual estamos trabajando un proyecto con el Fondo Nacional de Infraestructura de por más de 400 millones de pesos para Tercer Anillo, para seguir fortaleciendo el troncal de Tercer Anillo. Y bueno, me parece que poco a poco se va notando esta parte de la interconectividad, y ella también ya puso metas, dijo, oye, los paraderos, algunos paraderos deben tener internet, vele viendo cómo le podemos hacer. Me parece que en este primer año nos hemos conocido y ella ya puso el estándar. Dijo, es de aquí para arriba. Y estos son los resultados que yo quiero y se logran así. Y nos ha escuchado. Gobernadora, esto se consigue de esta forma, podemos hacer tal o cual cosa. Me parece que ha habido una buena comunicación. Ella está al pendiente de los temas, nos marca, oye, Ricardo, voy a entrar al lugar, veo el camión, veo esto, veo el otro, atiéndelo, o cómo vamos con tal o cual tema. Y eso me parece que pues nos da a nosotros la certeza de que tenemos la forma de estarle dando retroalimentación de lo que nos ha pedido, ¿no? El segundo tema que me llama la atención, el tema de las mujeres, la seguridad de las mujeres, la integridad de las mujeres en los camiones. ¿Hay posibilidad de crear autobuses especiales para ellas? O cuando menos, no sé, bueno, en el metro de la Ciudad de México se tienen vagones especiales. Claro, solamente una parte del el vagón y los articulados. A ver, pues es una instrucción que ya tenemos. Cuando nos subimos, dijo, oye, se hace. No, además me dijo, a ver, yo cuando estudiaba, pues tenía esta dinámica, o sea, sí. Una dinámica de bochorno, de molestia. Claro. Y eso implicó que modificáramos el layout de algunos buses, justamente por el tema mujeres, por el tema de estudiantes, mujeres, en fin. Pero también nos pidió que hiciéramos algunos espacios preferentes para mujeres, no exclusivos, pero empecemos con la parte preferente. Y además,
ha sido muy insistente, y creo que tiene razón, en que la tecnología para la seguridad pública que hay en los buses sirva para disuadir a la gente que pueda tener alguna intención distinta, o que la mujer se sienta mucho más segura. A eso súmale toda la capacitación que hemos tenido con los operadores en la materia, con el Instituto de Aguascalientes de la Mujer, con el ICTEA, con la Universidad Tecnológica, con los CECATIS, pero además que cuando hay una mujer en el bus manejándolo, pues hay una sensibilidad distinta, porque ella sabe lo que la mujer vive dentro del bus. Entonces eso cambia la dinámica arriba del camión. Entonces me parece que la gobernadora entiende que esto tiene que ser no una agenda novedosa o disruptiva, sino que tiene que ser parte de la agenda cotidiana. La seguridad para las mujeres es parte de la agenda cotidiana. Y así me parece que ha dado los mensajes en diferentes temas, ¿no? Como en salud, como en seguridad pública, como con nosotros. Y yo creo que vamos avanzando en ese tema. ¿Qué hace falta? Yo creo seguir fortaleciendo que haya más mujeres, que haya más tecnología, que las muchachas bajen la aplicación y que ahí podamos estar rebotando información con ellas, y que sigamos dándoles difusión a nuestros sistemas tecnológicos para que ellas tengan esta certidumbre de que estamos trabajando para su seguridad en sus trayectos, ¿verdad? Sí. En este momento sí se está fortaleciendo el tema de los autobuses. ¿Qué tan viable es, o se ha pensado ya en dar el paso a un tren ligero en el área de Villas? Y esa parte se tiene, es una ciudad de 1,000,000 de habitantes, y la mitad viven en aquella zona. Sí, la verdad, y además la mitad, la mayor parte de la gente que usa el transporte público viene de aquella zona. Yo te diría, tenemos que fortalecer sistemas integrados de transporte, es decir, antes de pensar en un tren ligero, que no es que no esté fuera, que no esté en la agenda, hay que fortalecer los troncales. Es decir, pues hoy la gente puede transbordar con el pago electrónico, puede ir a más lugares. La que la gobernadora puso en su campaña fue, por ejemplo, las rutas sociales. Traigan a la gente del oriente y pónganla en tercer anillo o en segundo, y que de ahí se manifieste a través de la 50, la 40, la 20, etcétera. Me parece que ese es un primer paso. El segundo paso es: la densificación poblacional va a implicar que haya ciudades alternas. Yo pensaría a lo mejor en el rumbo del Llano, al rumbo de la 45 Norte, y ahí sí se va a requerir un sistema más suburbano de transporte. Hay un proyecto que se ha venido trabajando ya en años, que es más bien un tren suburbano, pero que atraviesa desde el Chicalote hasta Peñuelas, que atraviesa todo el estado por lo que ahorita maneja Ferromex y Kansas, desde la estación de San Gil, allá en Asientos. Pero para eso requeriríamos que se hiciera el proyecto de libramiento ferroviario del Chicalote a Jalisco, que ya trabajaron los estudios para ver la viabilidad de este proyecto. Me parece que son proyectos que tienen que ponerse en la mira con la participación de un privado, el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales. Hoy por hoy podemos darle servicio con el sistemas colectivos masivos como el de transporte, como el de las combis que atiende a todo el estado, y con los 4,400 taxis del estado, con otros sistemas de movilidad como las ciclovías, como las bicicletas. Mira, cruzar Aguascalientes hoy en transporte público es muy asequible. Tú agarras una combi en Cocío, te bajas en Primer Anillo Norte, agarras la 20, te bajas en Primer Anillo Sur, y de ahí agarras una combi a Peñuelas, y lo mismo de Oriente a Poniente, del Llano a Calvillo. Lo que te quiero decir es que hoy el estado está interconectado, hay que seguirlo haciendo más eficiente, y el crecimiento y la densificación poblacional va a implicar que vayamos pensando en un sistema como por ejemplo este. ¿Por qué? Porque no es que nos estemos creciendo con pura gente nativa de Aguascalientes. El estado es atractivo y viene mucha gente de fuera, y vamos a tener que resolverles también sus necesidades de movilidad. Entonces habrá que plantear otras necesidades. A lo mejor piensa en la Ciudad de México, algo que les ha funcionado muy bien es un cablebús. Habrá que pensar en cosas como esa, pero por lo pronto hay que fortalecer esto que ya tenemos, ¿no? Ricardo Serrano, darnos la exclusiva. ¿Vienen 120 concesiones? No, vienen 150. Ah, 150. Por instrucciones de la gobernadora, le entregaremos 150 concesiones en estos días. Ella ha pedido que se le entreguen a personas con alguna, que han atendido la discapacidad, que han apoyado históricamente a auténticos operadores, a público en general. Y pues habrá una convocatoria al respecto en cuanto tengamos la instrucción y el acuerdo con ella, ¿no? Asimismo, pues hablaremos de temas de combis, que no lo descarte tampoco. Las necesidades de las combis ya implican que tengamos más combis en el servicio, ¿no? Ricardo Serrano, muchas gracias por esta entrevista. Gracias, Mario Luis, por la entrevista, y gracias a la gente por el respaldo para este primer año. Gracias.